Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Alma Games. Gracias por pasarse, subimos contenido diario, no se lo pierdan. Suscríbanse para no perderse nada, activen la campana del canal. Denle a me gusta al vídeo de entrada, que se agradece mucho los me gusta, ayudan mucho. Compártanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras, que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Y comenten qué les parece miedo, que los vídeos. Sí, lo vemos todo, gracias por comentar. Y a disfrutar de los videojuegos y del canal. Muy buenas, Azmánicos, bienvenidos a Azma Games. ¡Qué bueno! Ahí tenemos Uncharted 2. Bueno, lo tenemos en este recopilatorio, Uncharted de Nathan Drake Collection. Y la verdad que estos tres juegos son, de verdad, imprescindibles. Si os gusta este género, ya en PlayStation 3 sería muy bien, se juega muy bien. Pues si no tenéis PlayStation 3, tenéis PlayStation 4, no os puede faltar este recopilatorio de los tres Uncharted que aparecieron en PlayStation 3. Luego ya sabéis que tenéis ese Uncharted, El Legado Perdido, Uncharted 4 y el Uncharted Golden Abyss de PlayStation Vita. Estos son increíbles, es una saga brutal. Hay juegos más conocidos que otros, eso es una pena, porque lo ideal es que todos fueran igualmente conocidos, porque a nosotros, por ejemplo, El Legado Perdido nos parece tan importante o más, ¿no?, que Uncharted 4, por ejemplo, o Uncharted 2, que son los que suelen sonar con más bombo. Creemos que todos los juegos de la saga Uncharted son imprescindibles para disfrutarlos. Tengáis la plataforma que tengáis, ya sea PlayStation 3, sea PlayStation 4, PlayStation Vita, da igual. Aprovecharlo de verdad porque mola muchísimo, ¿eh? Y bueno, toca Uncharted 2, ¿por qué? Porque hace poco trajimos gameplay de ese primer Uncharted, también estaba en este recopilatorio. Y bueno, es que fue hace ya bastante tiempo, en los inicios del canal, que hicimos algún que otro capítulo del primer el primer Uncharted en PlayStation 3. Y dijimos, oye, venga, vamos a hacer una especie, entre comillas, de remake aquí en Alma Games y vamos a volver a jugar a, bueno, la saga Uncharted, ¿no? Entonces hemos traído el primer Uncharted, como ya trajimos en su momento, hoy toca Uncharted 2, también habíamos traído ese Uncharted Golden Abyss de PlayStation Vita. Y próximamente traeremos el 3, traeremos el 4 y traeremos, por supuesto, El Legado Perdido, que es una maravilla, ¿eh?, de Lost Legacy. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad?, por darle me gusta, por suscribiros al canal, por recomendar el canal en redes sociales, amigos, a familiares. Y gracias, de verdad, por pasarlo tan bien con nosotros. No os olvidéis de los directos, ¿vale?, que hay directos martes y sábado en Twitch, viernes en YouTube y aquí en Azma Games, vídeo todos los días a las 4 horas canaria. Tampoco os olvidéis de Azma Retro Games, donde hay vídeos lunes, miércoles y domingo. Vamos, ahí, para todos los gustos, a las 6 horas canaria, ¿eh? Azma Retro Games, muy importante, y gracias de verdad por seguirnos en redes sociales. Bueno, pues sin más dilación, vamos a darle caña a este Uncharted 2. Va, aquí tenemos, ¿eh?, Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, dentro ya de este recopilatorio, ¿no?, de Nathan Drake Collection. Y bueno, como veis, tenemos en el menú continuar, ¿vale? Visión en el túnel. Vamos a continuar a partir de este episodio, ¿vale?, que fue más o menos donde lo habíamos dejado ahí en su momento. Hicimos, estuvimos dándole caña. Y nos parece que esta fase es bastante interesante, ¿vale? Ahí, aquí en la opción capítulos podemos ver varios. Vamos a darle aquí a continuar, ¿vale? Y a ver qué es lo que nos muestran, ¿eh? La verdad que todos los Uncharted tienen momentos memorables, ¿no? Y en el caso de Uncharted 2, la forma de empezar, luego hay una especie como de, entre comillas, precuela de la historia, ¿no?, del propio Uncharted 2. Y la verdad que las partes de tren son increíbles, ¿eh? Las fases de tren. Vale, aquí... ¡Cuidado! Que nos matamos, amigo. Espera, vamos a coger aquí... Ah, vale, bueno, sí, esta me gusta más, ¿eh? Esta me gusta más que la otra. Vale, aquí tenemos que tener cuidado, porque nos pueden dar por saco. A ver, ahora podemos subir aquí arriba. ¡Qué bien se ve! Es que se ve de miedo. Aquí creo que lo podemos tirar. ¡Venga, búscate otro tren! Vale, ahí cuidado. Cuidado con esto, nos van a ver ahí. Francotirador. Vamos a ver. Bueno, a ver si le damos. Ahí está, mira, mira. Es que se mueve mucho el tren. Pero fuera. ¡Ole! ¡Dos de un golpe! ¡Dos de un golpe, amigo! Venga. Vamos a saltar. ¡Yepa! Más de una vez me he tirado yo por estas vías, ¿eh?
¡Oh, munición! ¡Uy, va! ¡Cuidado! Aquí hay que disparar porque si no nos machacan, ¿eh? Vale, creo que también nos podíamos quedar colgando de aquí. Y disparamos a ciegas. Vale. Aquí, ya sabéis, ¿no? En la saga Uncharted. Bueno, a ciegas solo podemos disparar con la pistola. Uy, va, cuidado. ¡No! ¡Uh! ¡Qué churro! ¡Qué churro me acabo de pegar! Pues en la saga Uncharted realmente no tenemos una barra de vida, ¿vale? Sino que destaca por tener ahí momentos en los que aparece la pantalla de color rojo. Bueno, espera, voy a bajar por aquí. Vamos a cubrirnos. Vale. Momentos en los que aparece la pantalla así en rojo, como que nos están haciendo daño. Pero después lo que pasa es que se recupera. Vale, entonces ahí no tenemos tanto problema. Vale, pues ahora ya hemos eliminado esto. Vamos a coger munición, que aquí va a hacer falta, ¿eh? Bueno, no sé si 66. Sí, 66 yo creo. Aquí tenemos más munición. Más munición. Vale, bien, bien. Saltamos. ¡Yepa! ¡Eh! ¡Un jeep! ¡Un jeep aquí! ¡Salta y sin miedo! Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí hay una puerta, ¿eh? Vale, vamos a intentar. ¡Ah! Tenemos que disparar ahí al candado. Y ahora sí, la abrimos. ¡Pégale una patadona ahí! Vale. Y parecía que era una cinemática, pero no, no. Estamos controlando al personaje aquí en todo momento, ¿eh? Bueno, aquí tenemos otro arma. Y no aparece nadie. Esto es preocupante. ¡Tesoro! Vale. ¡Ah! Buscaré otra. Por aquí no podemos pasar, amigo. Tenemos que salir. Tenemos que volver por arriba, ¿eh? Vamos a subir por aquí. Exactamente. Y hay que tener cuidado también con las señales, ¿eh? ¡Hola! Cinemática. Y directamente, ¿eh? Adentro. Cuidado, ¿eh? Estos militares que van a por nosotros, ¿eh? Cuidado aquí. ¡Tan, tan, tan! ¡Uy, va! Bueno, ya verás tú. ¡Venga, un golpe! ¡Hala! ¡A jugar con Papá Noel y la nieve! ¡Salta ahí! ¡Uy, va! ¡Que te van a matar! ¡Que te van a matar, Drake! ¡Eso es! ¡A la pantorrilla! ¡Tú vas a caer en picado! ¡Uy, va! ¡Nos acaban de matar! Claro, eso me pasa por ir por el tejado, ¿eh? Vale, vamos a ir por aquí abajo. Con cuidado. Vale, porque aquí hay uno con cara de pocos amigos, ¿eh? Mira. ¡Ven aquí, hombre! ¡Bustamante! ¡Bustamante el del gorro! ¡Bustamante el del gorro para los guisantes! ¿Vale? Por aquí vamos bien de momento, ¿eh? Por aquí vamos genial. Pero cuidado, que ahí hay amigos, ¿eh? Creo que teníamos alguna granada. A ver cómo era. No recuerdo cómo. ¡Ah, sí! Vale. Bueno, no está mal, no está mal. Para asustarlos un poco. Jeje. Uy, va. Ay, desde arriba también nos están disparando, ¿eh? Vale, hay que recuperarse un poco, amigo. ¡Uy, va! ¡Granada! ¡No! ¡Cúbrete! ¡Uy, va! ¡Qué golpazo! Esto no lo contamos, Drake. También lo divertido es dispararles cuando vayan a lanzar una granada, porque así se les cae encima. Mira, este de aquí, ¿eh? ¡Uy, va! ¡Cuidado! ¡Dale ahí! ¡Uy, va! Este es peligroso, ¿eh? Este es a la cabeza. A la cabeza, porque si no, viene ahí con esa escopeta y nos funde, ¿eh? ¡Cuidado! Que no tenemos prácticamente munición, ¿eh? No tenemos casi munición. Y ese viene. Ese viene, espera. Vamos a ver si conseguimos esta. Vamos. Vale. Uf. Venga, vamos a respirar hondo. A ver si por aquí hay munición. Sí. Ah, aquí este. Escopeta de mano. Porque. Sí, vamos a coger la escopeta de mano. Porque prácticamente no tenemos. A ver si le damos ahí. No, con la pistolita poco. Y esta además es de corto alcance. Ah, pero mira, tiene esta. Vale, aquí tenemos un poco más. Esta sí nos vale. Ahí bien, perfecto. Y ahora el otro infeliz que está ahí. ¡Eso es! ¡A bailar! Dancing the moonlight, everybody. Vamos.
¿Qué más tenemos por aquí? M4. Bueno, sí, vamos a cogerla. Aquí tenemos munición. La escopeta está muy bien, pero claro, hay que tener en cuenta la recarga. ¡Uy, va! ¿Qué es eso? Una Gatling de estas, una ametralladora. Vale, esto tenía truco. Esto es lo que había que hacer. Claro. ¡Uy, va! Dale, dale. ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Dale! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pena, hombre! Ahí me flipé mucho, ¿eh? Ahí me flipé mucho. Vale, aquí tenemos que esperar con calma. No lo podemos derribar normal. Vale, tenemos que esperar a que recargue para ir avanzando poco a poco. Nos cubrimos. Vale, nos cubrimos ahí un poco. ¡Mira! ¿Este qué está? ¿Este qué está haciendo? ¡Está ahí tomando el sol! Vamos a saltar y nos cubrimos aquí. Nos vamos a cubrir de gloria. ¿Vale? Vale, y decís, oye, ¿cómo nos cargamos a este tío? Es imposible. No es imposible. Hay que disparar a estos enganches. A estos enganches de aquí. ¿Vale? Para que se caigan, ¿ves? Para que se caigan los troncos. Se caen los troncos y abajo. Hasta nunca, amigo, hasta nunca. Este ya no lo cuenta, ¿eh? Mira, y ahí tenemos al señor Rockefeller, ¿eh? Este tampoco lo va a contar, ya veréis. Este es durillo, ¿eh? Este es muy durillo. ¡Uy! ¡No me fastidies, hombre! El helicóptero de las narices. ¡Corre, corre, corre! Los helicópteros. Exactamente, odio los helicópteros. Bueno, es que tanto los trenes como los helicópteros en este juego están muy presentes, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¡Oh, munición! ¡Bien! Voy a derribar un helicóptero. Pues con esto, amigo, con esto lo vamos a derribar. ¡Hora de responder! ¿Dónde estás, amigo? ¡Vamos para allá! ¡Venga, el helicóptero! Helicóptero que nos lo ha hecho pasar fatal, ¿eh? ¡Eso es! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué cuentas? ¿Ahora qué me cuentas, amigo? ¡Uy! ¿Cómo? ¡Que nos están disparando! Vale, yo primero me voy a encargar del helicóptero. Y luego ya de los que no... ¿Cómo? No, yo creo que mejor encargarse primero de los otros, ¿eh? ¡Hola! Vale, espera. Por aquí. Que casi me mato. A ver, vamos a ver si es por aquí. Vale, bien, bien. Todo lo que sea ahí munición es bien. Vale, saltamos. Corre, corre, corre. No sé si será por aquí. Estoy por el camino correcto. Yo creo que no, ¿eh? Tenemos que volver hacia el otro lado, ¿eh? Por aquí hemos venido, amigo. Está retrocediendo. Drake, que te van a matar. Te van a matar, muchacho. ¿Y luego qué le digo yo a tu abuela? Venga, bien, bien. Tienes que cubrirte. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete, amigo. Eso es. Lo primero es recuperarse. Y después ya a divertirse. Vale, bien. Entonces ahora, desde aquí. Vale, perfecto. Ahora tenemos que disparar tanto al helicóptero como a los que nos disparen. Que no sé quién nos disparará. Si a lo mejor es por la izquierda o por la derecha. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado con el helicóptero. ¿Qué nos dispara? ¡Ah! ¿Nos disparan eso? Vale, 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 vale. Venga, vamos, vamos. Lo primero, la hélice. Sobre todo la hélice. Si nos cargamos la hélice, ya no lo cuenta. Bueno, está echando humo, ¿eh? ¡Sí! ¡Eso es! Ya está bien, bien, bien. ¡Jeje! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Ole! ¡Conseguido! Bueno, 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 bueno. Se estrella con eso. ¡Espectacular! ¡Uy, no, cuidado! Disfruta de caída, sí, pero cuidado que eso nos puede afectar. ¡Uy, va! A ver, cuidado aquí. Vale, vamos a lanzar una granada. Ahí. Para que se asusten. ¡Eso es! Y que salten por los aires. Y ese ni se inmuta, ¿eh? Cuidado, cuidado que este no se ha inmutado, ¿eh? Ahí, le volamos el sombrero. ¡Hay que quitarle el sombrero! Muy bien. Y ahora seguimos avanzando. Vale, bien, bien. No me parece mal. Vale. Sí. Venga,
Aquí tenemos munición. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡Acabar contigo, eh! Pues ya veremos a ver si acabas conmigo. Una granada por ahí. ¡Eso es! ¡Te dejamos fuera de combate, chaval! ¡El charlatán! ¡No, no, no, no! Vale, y ahora nos volvemos a cubrir. ¡Cuidado! ¡Uy, va! ¡Qué bueno! ¡Qué golpazo! ¡Qué barbaridad! Aquí, o sea, con este no podemos ir cuerpo a cuerpo. Aquí tenemos que ir con mucho cuidado. Vale, vamos a tirarle ahí granada. Le tiramos otra. Vale. A ver si podemos... ¡Oh, no nos ha dado tiempo! La idea a lo mejor intentar ir atrás. Va, pues vamos a saltar por aquí. Aquí hay munición. Vamos a acercarnos. A ver si podemos coger ahí granadas. Le tiramos una. Cuidado. Vamos a cubrirnos. Vamos a tirarle otra. Está ahí al fondo. Vale, le hemos quitado el casco. Vale. Ahí. ¡Ole! Venga ahí, toma tortazo. Toma ahí. Ahí, rematado. Yeah, baby. Pues este era durillo, ¿eh? Porque bueno, básicamente es quitarle ahí el casco. Esto es mío, capullo. Y luego es ir a atacar y esquivar ahí en el momento. Pero bueno, bien, bien. Uy, va, cuidado. Este es más resistente que un carromato. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Chloe! Bueno, Chloe. ¿Estás bien? Baja del tren, Nate. ¿Pero qué dices? ¡Baja del tren! ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe. Venga, Chloe, no hay tiempo para esto. Tienes razón, Toma, ya. Baja del tren mientras puedas hacerlo. Y dejarte a ti con ellos. Tú tomaste la decisión. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que me cubrieses la espalda. Era lo que hacía. ¿Cómo ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? Pues buena suerte con Flea. Os merecéis el uno al otro, ¿sabes? No me... No. Le acabo de disparar. No sabes cuánto rendirte. ¡Ah! ¡Este tío! ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que decir? ¡No! ¡No! ¡No, tú no! ¡Para! ¡Déjale marchar! ¡No! ¡Dadle el tiro de gracia! ¡Hola! Cuidado ahora, ¿eh? Estamos mal heridos. ¡Guau! Ya no puede, este ya no puede. No. A ver si nos defendemos por nosotros mismos. No podemos, es imposible. Mira, eso ahí podemos disparar. Que sea lo que Dios quiera. ¡Claro que sí! ¡A volar por los aires! ¡Oh my god! ¡Brutal! Realmente así es como empieza el juego. El juego empieza así. Vale, y luego hay un bueno, esto es como la parte inicial del juego. Y después vamos a un tiempo atrás, ¿vale? Para ver cómo llegamos a esta situación. Vale, a ver, tenemos que ir por aquí. Por este lado. Cuidado. Mala idea. Mala idea, ¿no? Entonces mejor por el otro lado. Vale, vamos a ir por aquí. Esto es brutal. Es brutal, ¿eh? Una forma impresionante de empezar el juego, ¿eh? Y bueno, luego ves que exacto, que antes de eso pasaba otra cosa. Cuidado.
Sería más fácil. O sea, estamos ahí colgando de un... Estamos malheridos, colgando de un tren ahí en... Pues eso, en el Nepal. Bueno, donde sea, ¿eh? Yo creo que sí, en la parte del Nepal. Y en estas condiciones, ¿eh? Dame un respiro, ¿eh? Ah, es increíble, es increíble. Es una saga fantástica, pero todas las entregas, no solo el 2, no solo el 4, ¿eh? Todas las entregas tienen su encanto. Y son muy... ¡Oh, qué tortazo! Y son muy disfrutables, ¿eh? Vale, y ahora aquí, pues... ¡A romper! Exactamente, vamos a subir por aquí. Por la parte de la izquierda. Ya nos hacen como antes los trenes, ¿eh? Y ahora es que vemos el tren en vertical. Es sorprendente esto. Estamos viendo el tren en vertical. Es alucinante. Es alucinante. Vale, pues estos vagones evidentemente se van a caer tarde o temprano. Bien, bien, bien. Increíble, ¿eh? ¡Salta ahí! Salta antes de que esto se venga abajo. In extremis, ¿eh? Bueno, pues eso, un toque también, pues eso, muy peliculero. ¡Ay, que me mato! Muy peliculero, americano, ¿no? Muy ahí sorprendente. Y aquí tenemos que correr, sube, Nate. Corre. Bueno, correr, pero es que está mal herido, ¿eh? Mira, mira, mira cómo estamos. Ahora tenemos que ir hacia la cámara, realmente. Hacia la cámara y saltar. Toma ya, ¿eh? Mira, mira cómo está el pobre, ¿eh? Está que... que ya no puede más. Ha sido, vamos, para no morir, pero ya poco más puede aguantar, ¿eh? Mira cómo está el pobre hombre, ¿eh? ¡Tierra firme! Vale. ¡Hola! Eso se cae, ¿eh? Vale, aquí tenemos una pequeña cinemática. Viendo que... Pues eso. Ahí tenemos la daga esa. Que de hecho había una edición coleccionista de Uncharted 2 que venía con esta daga, muy limitada, vale, muy limitada, y venía con una réplica de esta daga. La verdad es que es increíble, es un... O sea, hay... No sé, nosotros creemos que los juegos no aburren, ¿no? Y que siempre se pueden volver a disfrutar. Y la saga Uncharted, aunque te conozcan la historia, aunque sepas lo que pasa y cómo va a quedar al final, pero es muy disfrutable volverlos a jugar. No sé. Son divertidos, ¿eh? Vamos allá. Ay, mira ahora. Ahí están los enemigos. Ahora tenemos que ir de forma sigilosa. Ahí. Vale. Cogemos munición. Bueno, podemos elegir el que queramos. Vamos a coger este. Cuidado, ¿eh? Revisar los restos, ¿eh? Porque nos están buscando. Vale, voy a subir por aquí. Aunque nos pillen, ¿eh? Ya me da igual. Aunque nos pillen ya me da igual porque... Porque me los cargaré igual. Jeje. Vale, vamos a coger esta. ¿Eh? ¿Nos han pillado ahí o no? He visto algo, ¿eh? Venga, acércate. Yo también he visto algo. Venga ahí, ¿eh? No has visto nada, chaval. ¡Uy! Estos sí nos han visto, ¿eh? Bueno, no pasa nada, mira. Ahí, nos lo cargamos. Cuidado. Venga ahí. Vamos, Nate, que aunque estés herido todavía puedes dar tortazos. Ahí, esquivar y golpazo. Munición. Nos quieren matar, ¿eh? ¿Pero por qué nos quieren matar? ¡No me mates! Con tomate. Mátame con bacalao. Eso es. ¿Eh? Te mereces un descanso. Te voy a regalar unas vacaciones. Vale. Bueno, vamos a seguir por aquí. Porque ahí hay más enemigos. Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, por aquí no podemos subir, ¿eh? Y por la parte de la izquierda tampoco. Sí, tiene que haber alguna forma de salir de aquí.
Exactamente, ¿ves? Más enemigos. Corre, 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 corre. ¿Qué? Nos acaban de matar, pero ¿cómo es eso? No se puede hacer aquí un Azmarrán. Claro que se puede hacer un Azmarrán. Por supuesto que sí. Vale. A ver. Oh, la verdad es que yo prefiero este, ¿eh? Vale. Voy a ir por este, por arriba. Vamos a ir por aquí. A ver. Sí, por aquí sí podemos ir. ¡Hola! Toma ya, ¿eh? Este es mortal. Vamos a usarlo. Y luego cogemos la otra arma. Toma ya, ¿eh? Con esto nos cargamos ahí. A los tíos de un golpe. Toma ya. A ver quién viene ahora. Claro que estoy vivo, por supuesto que sí. Toma ya, ¿eh? Yo estoy vivo, pero tú no. ¿Qué? ¿Por qué me disparas? Toma ya. Búscate un Papá Noel que te quiera. A ver, tú fuera. Ese traje no me gusta nada, ¿eh? Está vivo. Está vivo y coleando, chaval. Vivo y coleando. Está vivo. Que sí, hombre, que sí. Ya te han oído. Vale, a ver, ¿dónde están estos? Estos mequetrefes. Sí, sí, es que no hay que dejar ninguno vivo porque entonces luego te machacan. Vale, ese está muerto. Vale. Y ahí arriba hay otro. Vamos a cubrirnos y atacamos a los de abajo. Y luego ya vemos al de arriba. Vale. Vamos a saltar por aquí. Eso, ya subimos. Francotirador dragón, ¿eh? Ya nos ocuparemos de... A mí no me gustan mucho los francotiradores, ¿eh? Bueno, por aquí parece que no hay nada. El enemigo tiene... Bueno, nos está viendo, pero yo no lo veo. ¿Dónde estás? Da la cara, amigo. Amigo enemigo. ¿No? Pues no quiere dar la cara, es tímido. Es un enemigo tímido. Aquí tenemos granadas, bien. Siempre vienen bien, ¿eh? Las granadas, siempre. Aquí hay más granadas. Este es otro arma. Aquí hay munición. Oye, ¿pero por qué me disparas? Si yo no te he hecho nada. Claro, me vas a hacer portarme mal. Uy, va, que vienen más. Cuidado. Vale, vamos a tirar una granada. Tiramos otra por ahí. Nos quieren rodear, pero no podemos permitir que nos rodeen, ¿eh? Porque si no, lo vamos a pagar caro. Si nos rodean. Ah, mira, aquí hay otro. Fuera. Y este está aquí. Bien. Vale, ¿qué más? Ah, mira, por aquí hay otro. Este se lo está pensando, ¿eh? Munición, bien. Oye, no ataques por la espalda, ¿eh? Eso está muy mal. Eso te lo tendrían que haber enseñado en primero de... En primero de curso de los enemigos, ¿eh? ¡Uy, va! Cuidado. Vamos a tirarle aquí un par de granadas. A ese tío, bien. Eliminados con granadas, ¿eh? Hay un pequeño trofeo, logro. Cuidado. Vale, ahí hay más. Uf. Estos son peligrosos. Sí, estos son muy peligrosos. Porque de un golpe te quitan mucha vida. Y la única forma es el punto débil, que es el casco. Vale, ahí recargamos. Todavía tenemos ahí munición. Vale. Uy, espera. Que yo lo que quería era coger... Vale, esta. La Fon. Vale. Y ahora ya podemos avanzar. Bueno, hay mucha... Hay mucho viento por ahí. Vale, ahora sí, ¿no? Bueno, aquí hay consejo. Realmente te dicen por dónde ir. Vale, podemos trepar por ahí. Hay mucha... Bueno, hay ventisca. ¿Eh? O trepo y me largo o me desangro aquí, ¿eh? Bueno, realmente desangrarte no, porque con el frío coagula ahí la herida, ¿eh?
Bueno, cinemática. Y la banda sonora también, es muy importante. Vale. Pues ahí vemos que ya no puede más. Entonces sigue andando, pero que no encuentra a nadie que le ayude. Ahí se va arrastrando poco a poco, pero no puede más, ¿no? Y ahí se queda. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí está el Salvador. Ahí está el Salvador. El Salvador del sombrero. Viene ahí con su bastón. Y ahí a Nate pierde el conocimiento. Bueno, en teoría es el Salvador. Vamos a ver, que a lo mejor le podía haber hecho daño, ¿eh? Bueno, ahí vemos a Nate. Que se despierta. En tibetano, ¿eh? No entendemos nada. Vale, si tú lo dices. ¿Cuánto he estado inconsciente? Ya. Pues si no, no se entiende nada. ¿Nos da algo para beber? No. Está asqueroso. Pero no entiendo. Seguramente es algo bueno. Lo siento, no entiendo. ¿Qué? Ya lang. Ah, que se levante. Gracias. Ya, ¿qué hora debo ir? No se entiende nada. Ya, sure. Hola. Shepherd, ¿qué hora good es? Bueno, entendemos que es para acompañarle. ¿Qué es good es? Bueno, ¿eh? Qué chulo, hay un poblado. ¿Dónde demonios está? En el Tíbet. Sure. Niñam de sure. Bueno, y aquí estamos, como si fuéramos Indiana Jones. ¿Dónde estoy, Episodio 16. A ver, ¿por dónde tenemos que ir, amigo? Fíjate, esta gente vive ahí sin problemas ni nada, Con las gallinas. Sin los problemas que habitualmente tenemos y que no deberían ser problemas, ¿no? Ahí viven. Muy bien, mira este granjero, vale, este puede ser Link, bueno, Papá Noel, este parece Papá Noel, ahí, Papá Noel verde. Vale, o Luigi, ¿no? Luigi, el Papá Noel Luigi. Vale, pues de momento tenemos que seguir, no podemos saltar, vale, no podemos usar armas, simplemente avanzar. Así que, bueno, aunque deberíamos seguirlo, la idea es seguir de frente por aquí. Vale, él nos está guiando, aunque realmente le estamos guiando nosotros, pero tenemos que ir hacia el final. Seguramente alguien que conozca nuestro idioma o alguien que sí, que pueda traducir. No os escondáis. No os escondáis. Ahí están escondidos porque, claro, somos ahí un forastero, ¿no? Realmente. Vale, aquí es de nuestro destino. Justo cuando creía que no tenía nada. ¡Hombre! Nate, gracias a Dios que estás bien. Lo siento, no. Tranquila. Elena, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Dime, ¿cuánto llevo aquí? Solo unos días. Seguí las huellas del accidente. ¿Qué demonios fue lo que pasó? Tenía razón respecto a Chloe. Ella no estaba esperando a que la rescataran. ¿Ella te hizo esto? No. Es a Flynn a quien se lo debo. Y allá, Ned Goldsenson. Vamos, alguien quiere conocerte. Ahora tibetano, ¿eh? Alguien nos quiere conocer. ¿Y quién nos quiere conocer? Bueno, el misterioso huésped ha despertado. Hola. Nate,
Este es Carl Schaffer. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Bien, bien. Por favor, siéntese. Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake. ¿De verdad? Sí. Hace unos 70 años llegué aquí como usted. Me trajeron a la aldea moribundo. El último superviviente de mi compañía. Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet y allí... ¡Oh, mira! ¡Darko Shambhala! Lo que querían era la piedra Chintamani. Así pues, amigo mío, ¿dónde ha encontrado esto? En Borneo. ¿Por qué? Esa es la llave a Shambhala. La llave a Shambhala. Este es el objeto que su rival necesita desesperadamente, aunque no lo sepa. Creo que sí lo sabe. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. En serio, pero estoy harto de esto. No. Le han vencido, ¿eh? ¿Ha terminado su búsqueda? Sí, algo así. ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿De dónde has sacado a este? Créame, joven amigo, su ego se recuperará. Y tiene suerte de estar vivo. La gente no deja de decirme la suerte que tengo. Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda. Nate. No, Elena, basta. Vamos, se acabó jugar a los héroes. Su adversario no se rendirá. No se detendrá hasta poseer lo que tanto desea. ¿Ah, sí? Pues que le aproveche. Ese es precisamente el problema. El problema, exacto. Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia han poseído solo un mero fragmento de la piedra Chintamani. Hombres como Tamerlán, Genghis Khan. Si una simple esquirla otorga tal poder, ¿en qué no se convertirá aquel que posea la piedra completa? Exacto. ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca Nate. Bien, entonces Lazarevic está como una cabra. Persigue un mito. ¿Y si no es así? ¡Ah, Elena, vamos! Ver, pero, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. Tenzin, Konganie Salatikorre. Halle los restos de mi expedición y tendrás su prueba. ¡Hola! Tenzin lo guiará. Bueno, qué interesante. Eso porque, claro, Nate no se lo cree. O sea, piensa que es un mito y dice, mira, da igual. Se lo coja y ya está, porque no van a conseguir nada. Pero, ¿y si, claro, y si no es un mito, ¿no? Si es algo más. Tú vuelve de una pieza. Vuelve de una pieza. Ay. Tú de mi idioma ni una palabra, ¿no, tronco? Nada. No, tronco. No sabe nada, ¿eh? Toma ya, ¿eh? Ahí en el Tíbet. Esto es como si fuera una película, ¿eh? Como si fuera una película, pero... Pero la verdad que el juego está muy bien. Al final, claro, te tienen que gustar, ¿no? Los juegos así de aventura, pues con ese toque Indiana Jones, con ese toque Tomb Raider. Bueno, hay pequeños puzzles. Vale, tampoco es nada del otro mundo. No soy bueno con los atributos. Pero sí hay pequeños puzzles. Y lo bueno es que la saga va en ascenso siempre, ¿no? Todas las entregas están, yo creo, al mismo nivel. Pero se nota, ¿no? Que van mejorando no solo en el aspecto gráfico, que es lo único que se fija la gente, tristemente, sino también la jugabilidad, el tema de los puzzles, en... No sé, en las nuevas ideas, ¿no? Y también mucho humor, eso por supuesto. Bueno, pero aquí lo podemos dejar, ¿vale? Ya sabéis, si queréis ver más, tenéis que dar a me gusta, ¿eh? A ver si llegamos a 30 me gustas. Algo que creemos que no ha pasado con ninguno. Con ningún gameplay de Uncharted hemos conseguido llegar a 30 me gustas. Eso es una pena. Eso es una pena. Hay que llegar ahí a 30 me gustas, que no cuesta nada. Somos 2000 y pico suscriptores, 30 me gustas no es nada. Y traemos otro episodio, de este Uncharted 2. Bueno, y este ha sido este pequeño gameplay de Uncharted 2, el reino de los ladrones, que tenemos en este recopilatorio de Nathan Drake Collection, que le recomendamos. Si tenéis una PlayStation 3, podéis conseguir los juegos por separado. Si tenéis una PlayStation 4, os recomendamos este recopilatorio. Y si no tenéis ninguna consola, podéis comprar una PlayStation 3, una PlayStation 4,
y comprar los juegos por separado o este recopilatorio, y es fantástico, lo podéis disfrutar ahí en vuestras consolas, que de verdad está muy bien, merece muchísimo la pena. Y que a día de hoy, mucha gente dice, no, a día de hoy una PlayStation 4, oye, pues sí, o una PlayStation 3, pues sí, merece la pena, cómpratela y disfruta de estos grandes juegos. También tenéis ahí más títulos de Naughty Dog, hay más títulos que incluso han pasado desapercibidos. Hay que aprovechar estas consolas. Así que de verdad, apoyadlo, ¿no? Se habla realmente con las acciones, ¿no? Decir, ah, sí, sí, yo lo compraré cuando... No, no, cómpralo y ya está, ¿no? Y disfrútalo porque la verdad que merece muchísimo la pena. Gracias de verdad por haber llegado hasta este final de vídeo. Gracias de verdad por apoyarlo con me gusta, por suscribiros al canal. Y, bueno, pues por seguir de cerca, muy de cerca, Azma Games en redes sociales. Ya sabéis que subimos vídeo todos los días a las 4 horas canaria. Hay directos martes y sábado en Twitch, los viernes aquí en YouTube, disfrutando a tope. Azma Retro Games, canal centrado en contenido retro. Subimos vídeo lunes, miércoles y domingo. Vamos, que no hay falta de contenido. De hecho, hay mucho contenido todavía por llegar al canal y esperamos que lo valoréis, que lo disfrutéis y que nos tengáis muy en cuenta. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos mañana. No dejéis de jugar y no dejéis de vivir. ¡Sensacional!